ustedes, en vez de buscar una persona que sabe un chin, la hacen ustedes mismos, ¿qué va a pasar? Van a fallar. Y van a hacer otra cosa. Y el dinero, van a perder mucho billete. Y después, ¿qué tarde? Ah, ya aprendí la lección, hacerlo otra vez. No, ya es tarde. Entonces, se lo paso a uno. A lo que yo me refiero, de comenzar por algo pequeñito, es que el dinero lo entra en una operación pequeña, hacen un apartamentico, lo rentan, se van dando cuenta que hacerlo ustedes quizá deja más que comprarlo y dicen, ah, pero es que con lo que yo compré uno hecho, yo quizá hago dos aquí. Y la mente comienza como que a funcionar. Y si lo que yo, con lo que yo compré dos hago cuatro, y, pero espérate, y bueno, ya dejan de comprar. Te vamos a comer porque con comida sé. Y una pregunta. Pregunta. Uh-huh. Y por ejemplo, en la idea que estamos desarrollando aquí, uh-huh, ¿llevaría parqueo? Sí, ¿llevaría parqueo? ¿Qué dice mi querida? Vamos a ver. Yo digo que no haría falta. ¿Por qué? Porque la gente que viene aquí no viene pendiente a conducir ni viene con vehículo. Casi siempre eso. Uno podría poner el tema de uno mismo el transporte. Eso es, eso es. ¿Por qué? Cuando yo meto en la ecuación el transporte, lo que estoy haciendo es que el espacio que estoy yo gastando el parqueo, lo gasto en el vino. En el vino, claro. En no, el vino. Yo me preguntaba, porque es que el área social sería feo y de mal gusto perder claro, algo que se puede aprovechar en área social, tema para niños o cualquier otra cosa de la que hemos hablado, el desperdiciar en un parqueo. Esa es la mentalidad, José. Esa es la mentalidad. Porque me doy cuenta que el espacio no es que es inmenso. Entonces yo tengo que comenzar a sacar todo lo que no encuentra en la vida y ponerlo. Entonces, o busco incluir yo, que dice que se lo estoy incluyendo, pero es para usar el pasillo en otra cosa. Y ellos lo ven como un plomo porque me van y me buscan al aeropuerto, me van y me buscan Santo Domingo, me resuelven la vida más fácil. O el parqueo lo pongo muy lejos por aquí, lo alquilo barato por allá afuera, para sacarlo de la ecuación. Sí. Porque no es tan solo lo que pase aquí, es también como de aquí yo lo llevo a la playa, que tienen otro tipo de interacción con la parte humana. Es como lo llevo también aquí a conocer. O cómo le meto en el medio lo que todo el mundo hace, los caballos, los four-wheelers, lo meto en la misma ecuación. Pero veo Villa, yo alquilo, hace poco una ecuación que estábamos para un cliente. Y yo le digo, Juan, ¿pero cómo lo están haciendo? Ah, no, porque entonces la gente me alquila la casa y después el mismo cliente tiene que alquilar el jet ski. Y después que tiene el jet ski, el mismo cliente tiene que buscar gasolina. Yo, pero Juan, no. En el mismo número, casa, jet ski y gasolina para 4 horas. Ah, yo sí quiero. Porque lo último que yo quiero es coger lucha. Claro. Entonces, ponlo todo junto, Juan. Casa y esquí con gasolina. Comida incluida y el servicio. Está un número. ¿Por qué? Porque en una bolsa le resuelven tanto problema que cuánto cuesta eso. ¿Quién sabe? Eso es lo que le llamen global. Eso mismo, ¿eh? Entonces, ¿qué debe de pasar aquí? A lo mismo. ¿Qué tanta cosa valga? Porque como quiera la van a tener que pagar. Claro. Si llegan al aeropuerto van a tener que venir para acá. Después que están aquí, van a tener que bajar para la piscina. La deuda solamente la uso cuando tengo certeza del mercado. Ya yo tengo una cosa operando, ¿eh? Ya me da rentabilidad. Ya yo no estoy inventando. Ya yo estoy viendo. Entro, saco. Ahí yo piso acelerador. Ahí la deuda. Y no es como una deuda, es como una palanca que va progresivamente. O sea, hay un negocio que es una gran piedrota, grandotota, que la única forma de yo levantarla es buscar mucha gente que me ayuden a levantar la piedra con una palanca. Yo me apoyo de mucha gente o de mucho dinero para levantar el negocio. Pero tengo que primero ver que el negocio funcione. Claro. En pequeños experimentos como este. A José, ¿qué le fue a José? Me dice, Calderón, yo no he empezado por esto. Bueno. Que no sea dinero. Porque no hay tiempo. No hay tiempo. Pero a eso mismo, del riesgo y todo eso, claro, el tiempo. Porque claro, es que... Usted allá en España... Estamos allá, no hay tiempo, entonces uno, porque aunque no haya una deuda, pero hay un riesgo. ¿Hay un riesgo? Porque yo estoy invirtiendo un capital. Y aquí pueden meter la pata. Y como yo estoy allá. Claro, entonces no tengo el tiempo para ver ese capital y
pulir ese diamante. Ese es el tiempo. Yo mismo. Entonces. Ahí que está el tema. Entonces, falta de dinero y falta de tiempo. Que al final es más falta de tiempo que de dinero. Sí. Porque si estuviéramos aquí, metido en la construcción, pasando palango, uno va viendo, tomando decisiones, vamos a eso todos los días aquí, la historia fuera otra. Yo le voy a decir dos caminos para el tiempo. Primer camino, el capital de Miguelina y de José no es el dinero, es el tiempo. Si yo, en la operación que hago en España, en lo que me involucre en España, al final de año, España me deja un peso por un año, no me puedo ir. La única forma de yo dejar de meter mi tiempo en España es porque encontré otro espacio, camino, otra geografía, en donde meto mi tiempo, pero no me da uno, me da dos. Cuando yo me di cuenta que mi tiempo aquí me da dos, sin que nadie me diga, no, cojo mi capital, que es el dinero, y lo invierto en este tiempo. Lo que pasa es que como no tenemos tanta conciencia de lo que va a dejarte dinero, estoy con la incertidumbre el que miedo, dice... El miedo. Claro, lógico, por el tiempo. Entonces, ahí que está el gran dilema. No es que suelten uno y cojan otro. No es de que de blanco a gris, de blanco a negro. No, es convirtiendo en grises. Dedico un 20% de mi tiempo en el proyecto futuro y un 80% en el que tengo ahora. Después que veo que aquí hay vida, le meto un 50% de mi tiempo en el proyecto de aquí, ¿verdad? Y después otro 50% aquí. Hasta que llegó un punto que me doy cuenta que el mismo negocio me saca solo. Ahora, si yo veo, José, Miguelina, que por más vuelta que le dé aquí, no hay forma que duplique lo que me da en España, entonces comienzo a delegar. ¿Qué delegar? Ah, claro, lo que nadie quiere. Que decir, yo sé que si yo tuviera aquí este negocio, yo lo llevaría un 100% y me daría mucho. Pero si pongo a otro, ¿verdad? Lo voy a llevar a un 81%. ¿Me duele? Claro que me duele, porque yo sé que yo lo voy a llevar mejor, pero es mejor ganar un 81% y que corra solo a ganar cero. Entonces, ¿cuál es la fórmula que a mí me gusta a Calderón? A mí no me gusta esta. Porque ¿qué pasa cuando lo pienso yo en manejarlo yo? Que tomo decisiones desde un principio y el conocimiento nomás me lo llevo yo. Entonces, cuando me llevo el conocimiento, yo estoy atado a este negocio. ¿Qué es lo que me pasa a mí ahora? Si yo hubiera mandado a una gente, representación mía, para acá, ¿qué hubieran dicho ustedes? No, yo no quiero. Cuando yo soy el último terreno que queda, el último que queda, lo que estoy diciendo es que nadie va a poder competir. No hay espacio para construir. O sea, yo vi ya todo lo que hay, lo bajo a datos, contabilizo eso, lo cruzo en un Big Data, a ver cuánto hay de cada uno y qué precio tiene, y yo me quedo con el diamante, así tú lo pongo aquí. Pero fundamentado en datos. Entonces me dice Miguelina, ah, que aquí han hecho muchísimo en Samaná y han fracasado, no han analizado datos. Por eso hicieron lo mismo del otro y no... O le están hablando a un público que no, o no están sabiendo comunicar. Algo hay que no está bien en la ecuación. Hay un problema inicial, principalmente. Iniciales, hay algo fuerte inicial. Entonces, en donde yo nunca me puedo pelar, nunca me puedo fallar, es en los datos. Porque de los datos va a salir el proyecto, y el proyecto va a salir entonces. Ya la conducción es lo último, ya eso no importa. Sí, porque es que eso antes la gente simplemente pensaba en la construcción. Construcción, hago esto, hago esta casa, hago lo otro, sin conocer el entorno. Ni lo que te puede funcionar. Porque un amigo me dijo, que mi mamá me dijo. Y fulano hizo dos casitas. Yo voy a copiar a fulano. Para ir para acá. Está yendo bien con dos casitas, pero no es las dos casitas, vamos a... Claro, porque a tiene que ver... Diamante.